que el amigo ya tuvo suerte de sacar una trucha más. Aquí cuando nos encontramos, que ha tenido suerte de sacar una trucha gigante. Bonito más. Bueno, pues bienvenidos una vez más a un video más de Charles sus aventuras. En esta ocasión nos encontramos visitando a los ríos de Valimboro, donde han organizado una pesca deportiva. Estamos rodeados de paisajes, matorrales, plantas nativas, en donde han concurrido bastante número de aficionados en esta aventura de pesca deportiva. Aquí tenemos muchos aficionados que han venido a esta aventura de la pesca deportiva que han organizado. El amigo ya tuvo suerte de sacar una trocha más. Bonito más. Bonito más. No, no quedó sin nada. Ajá. No, mala la pesca. Bien mala la pesca. Bien mala la pesca. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cuántas avanzadas sacar en esta ocasión? Cinco. Cinco. Bien mala la pesca. Bueno, ojalá tenga suerte, todavía hay tiempo. No, que queremos. Pueda sacar más truchas. ¿Y qué tal le ha parecido estos sitios? ¿Se le gusta a mi amigo? El lugar sí, sino que la pesca me llamó la ahorita. Malísimo. Malísimo, sí o no, malísimo, malísimo la pesca. El paisaje bonito. Sí. A lo mejor es por el verano, que el agua está poco bajo, también puede ser. No, el agua está bien. Ah, ya. Bueno, esperemos que tenga suerte mi amigo. Que sigamos disfrutando de esta pesca deportiva. Aquí cuando nos encontramos, que han tenido suerte de sacar una trucha gigante. Estimada señora, ¿qué tal le ha parecido la pesca aquí? Bien. ¿Está contenta? Bien. ¿Qué le diría a los aficionados que están mirando, que van a ver este video? ¿Les invitaría a disfrutar esta pesca? Sí, que sigan pescando y que vengan todos a seguir. Qué bueno. La suerte no depende. Qué bueno, qué bueno. Esperamos que disfruten de esta pesca, de esta aventura en estas alturas, que es los páramos de Valimboro. Acá tenemos otro amigo más. Que tengo la suerte de sacar otra trocha. Bueno, aquí estamos a los 3400 metros sobre el nivel del mar, rodeado de hermosos paisajes, participando y disfrutando de una pesca deportiva que han organizado en estos ríos y en donde han concurrido bastantes gentes de diferentes lugares. Estos son los páramos de Valimboro que estamos divisando. A este otro lado tenemos los páramos de Pisambilla. Estamos ya
al límite con la reserva ecológica Cayambe Coca. Es que mis amigos, mis seguidores, les invito a conocer estos lugares y disfruten de la pesca deportiva, el turismo, la flora y la fauna que brinda estos paisajes naturales en estos sectores. Estamos bajo el puente del río Gualimboro, donde nace estos ríos que se va a salir a desembocar en el Océano Pacífico mediante río Esmeraldas. Aquí este amigo también tuvo suerte de sacar otra trucha más. Gracias, mi amigo. Aquí otro amigo más. Tenemos sacando las truchas. ¿Y qué tal, mi amigo? ¿Qué tal ha estado la pesca por aquí? Bueno, bueno, tal. Qué bien, qué bien. ¿Le gustan los paisajes? Qué ley, una maravilla. Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde viene este amigo? De Tabacundo. Ah, qué bueno, estamos de cerca, entonces estamos vecinos. Entonces, ¿le gustaría venir en otras ocasiones? Sí. Claro, mi amigo. Le invitaría también a los que miran este video para sí, que vengan. Que te acepten, que la pesca es bonita. Gracias, mi amigo. Entonces, ya saben, mis amigos, mis seguidores, están invitados para las próximas ocasiones a disfrutar la pesca deportiva en el río Gualimboro. Si visiten estos lugares donde nace el río Gualimboro, donde se vive de pesca, también de la agricultura, de la ganadería, en estos sitios, esperando aire puro. Así es, estos sectores del río Gualimboro, donde se disfruta de las pescas deportivas. Aquí se ha organizado también para los niños, en donde están disfrutando también de la pesca deportiva. Así es que nos vamos saliendo ya hacia nuestros hogares. Estamos sobre el puente del río Gualimboro.